Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a revisar la segunda parte de cirugía, los tópicos más importantes de acuerdo al sílabus que han enviado del ENA. Veamos primero apendicitis aguda. Anatómicamente, recordemos que el apéndice cecal se encuentra en la unión de las tres tenias y que la irrigación va a estar dada por la arteria apendicular. Como sabemos, la arteria apendicular es rama de la iliobiseco-apendícula cólica, rama terminal de la mesentérica superior. Hasta ahí llega la mesentérica superior. Esta rama apendicular de la iliobiseco-apendícula cólica se encuentra en un meso, en el meso del apéndice, y que cuando el apéndice tiene una localización retrosecal, esta no va a tener meso. Entonces no vamos a poder encontrar el meso del apéndice importante durante la técnica quirúrgica de la apendicectomía. Como definición, es la inflamación del apéndice cecal debido a la obstrucción de la luz. Y esto ocurre en aproximadamente 10% de la población en general. El grupo etario más afectado se encuentra entre los, acá dice 10 y 30, pero en realidad es entre 20 y 30 años. Las edades extremas de la vida se encuentra menos frecuente, en menos de 3 años y los mayores de 50 años. En este grupo, en estos grupos etarios de edades extremas, en donde se va a presentar las apendicitis oligosintomáticas o casi asintomáticas. Ligeramente, la frecuencia es más mayor en varones que en mujeres, 2 a 1. En la fisiopatología de la apendicitis aguda, esta se debe a la obstrucción de la luz del apéndice cecal, que va a llevar al acúmulo de moco, a un exudado inflamatorio, y los gérmenes que van a estar implicados en la apendicitis, en primer lugar, E. coli, en segundo lugar, bacteroides frágiles. Cuando la apendicitis se complica gangrenada y aperforada, lo que va a primar va a ser bacteroides frágiles. Ahora, decimos que la fisiopatología se inicia con la obstrucción de la luz del apéndice. ¿Y por qué se obstruye la luz del apéndice? En más del 80% de casos, la obstrucción de la luz del apéndice se va a deber a la presencia de un fecalito, y esto se produce mayormente en los adultos jóvenes, en el grupo más afectado de 20 a 30 años. Mientras que en la edad pediátrica, lo más frecuente es la hiperplasia linfoide. Los folículos linfoideos, la placa de Peyer alrededor del apéndice se van a hipertrofiar. Y a esto también se le va a conocer como las amígdalas de Rux. Es por eso que en algunos casos, cuando se habla la causa de la obstrucción del apéndice, si no encuentro como fecalito o coprolito, puedo yo marcar la causa de la obstrucción del apéndice, la hiperplasia de los folículos linfoideos o de las amígdalas de Rux. En las edades extremas, en los mayores de 50 años, en la tercera edad, los frecuentes cuerpos extraños o tapones de moco, o en algunos casos presencia también de parásitos como el áscaris. Menos frecuente se observa la hipertrofia de la pared del apéndice. Vemos acá, una vez más, la fisiopatología se inicia con la obstrucción de la luz. Esta obstrucción de la luz generalmente es a nivel de la base. Esto va a generar que se secrete gran cantidad de moco, que haya edema de la pared, y este edema de la pared va a llevar a la necrosis y perforación. Hasta aquí tenemos las formas de las apendicitis no complicadas, como son la apendicitis congestiva o catarral, que avanza hacia la apendicitis supurada o flemonosa. Son las formas no complicadas de la apendicitis aguda, mientras que las formas ulceradas, gangrenosas y la forma perforada son las formas complicadas de la apendicitis aguda. Y esto al final va a devenir en lo que son ya las complicaciones de la apendicitis, que son el plastrón apendicular, el absceso apendicular, la fístula y la peritonitis en su forma localizada y la peor complicación de la apendicitis, la peritonitis generalizada. De todos estos, la única que requiere manejo médico es la complicación como plastrón apendicular.
El resto va a requerir manejo quirúrgico. Ahí veíamos, en la anatomía patológica decíamos que las formas no complicadas de la apendicitis eran la apendicitis catarral y la apendicitis supurada o flemonosa. La catarral es el inicio del proceso con infección localizada en la mucosa e infiltrado de polimorfos nucleares. La supurada es pequeñas úlceras confluentes en la mucosa con pérdida de sustancia y hay una serosa fibrinopurulenta. Y las formas complicadas constituyen la apendicitis gangrenosa y finalmente la apendicitis perforada. Y allí vemos una vez más, se inicia el cuadro con una apendicitis congestiva con gran cantidad de polimorfos nucleares que avanza hacia una apendicitis supurada o flemonosa. Hasta allí las formas no complicadas. Las formas complicadas lo constituyen la apendicitis gangrenosa y la apendicitis perforada. Es importante también recordar las variantes anatómicas. En las variantes anatómicas de la localización del apéndice en relación al ciego, tenemos la apéndice laterosecal, que es la más frecuente, la retrosecal pura, la apéndice pelviana, la apéndice mesocelíaca y la apéndice subhepática. Y clínicamente, 50% de los casos de apendicitis se van a tener la secuencia clínica que se conoce como la cronología apendicular de Murphy. ¿Esto qué es? Dolor vago que se inicia en epigastrio, que va a mesogastrio, sordo que no se localiza muy bien y que a las 4 o 6 horas se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. A eso corresponde la cronología apendicular de Murphy. Diferente del signo de Murphy que lo encontramos en las colecistitis aguda. Y esta cronología tiene dos fases, una fase visceral, que como dije, encontramos el dolor difuso en epigastrio y persistente, que está asociado a síntomas generales como son la anorexia, las náuseas y los vómitos. En la fase somática es la que va de 4 a 6 horas de iniciado el cuadro. Va a haber el dolor exquisito en fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney, un dolor intenso, definido, que se acentúa al movimiento, asociado a síntomas generales, como náuseas, vómitos, constipación, y es secundario a la febrícula. Es por eso que en algunos textos se refiere, si un paciente debuta con fiebre, es mejor dudar del diagnóstico de apendicitis, porque probablemente sea otra la patología que se va a diagnosticar. Y decíamos que las variantes anatómicas serán importantes, sobre todo porque van a provocar variaciones en la fase somática del cuadro clínico, es decir, en la segunda fase, pasadas las 6 horas. En el apéndice de la fosa ilíaca derecha va a dar el dolor pues exquisito de McBurney. En el apéndice retrosecal va a dar el dolor en el flanco derecho. El apéndice pélvico se va a caracterizar por un dolor suprapúbico. Y el apéndice retroileal va a dar en varones dolor testicular, en mujeres dolor hacia los genitales externos. Y en cuanto a los signos, los múltiples signos de la apendicitis aguda, tenemos el más clásico y conocido, el punto de McBurney. Aquí lo refieren como a 3 o a 3.5 centímetros de la espina ilíaca antero superior, pero clásicamente el punto de McBurney se encuentra al unir la espina ilíaca, la línea que une la espina ilíaca antero superior con el ombligo, y es el punto que une el tercio externo con los dos tercios internos. El signo de Bloomberg es el dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, es un dolor del rebote, en realidad es un dolor que indica irritación peritoneal. Y el signo de Rosin, que es el dolor al presionar la fosa ilíaca izquierda, se va a producir dolor contralateral en la fosa ilíaca derecha, esto es por la distensión del colon que va a llevar el gas y va a producir dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Soaps, que se obtiene el paciente en decúbito lateral izquierdo, al extender el muslo derecho va a provocar dolor y esto se debe por la irritación cercana del músculo psoas ilíaco. Como sabemos, este es un músculo retroperitoneal. El signo del obturador se va a obtener al realizar rotación interna del muslo, va a provocar dolor por irritación del músculo obturador interno. Y el signo de Aaron es un dolor en epigastrio precordial al palpar la fosa ilíaca derecha.
Y ahí veíamos el punto de McBurney, el punto de unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea que une la espina ilíaca antero superior con el ombligo. Tenemos otra línea, la línea biespinosa. En la línea biespinosa vamos a tener el punto de Lanz. El punto de Lanz es el punto de unir que une el tercio derecho con los dos tercios izquierdos de esta línea biespinosa. Y aquí vemos el signo del psoas al extender el muslo derecho y el signo del obturador al hacer una rotación interna del muslo derecho. La triada de Murphy, así como hay la cronología apendicular de Murphy, hay también la triada de Murphy. Está dada por dolor abdominal, náuseas y vómitos y fiebre. Y la triada de Dillafoy van a ser los signos de hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, defensa muscular en la misma zona y dolor provocado a la presión en la fosa ilíaca derecha. La apendicitis se hace por diagnóstico eminentemente clínico. Los exámenes de laboratorio o los exámenes de imágenes que se puedan realizar son para... Los exámenes de laboratorio son para preparar al paciente que vaya a sala de operaciones porque es una patología eminentemente quirúrgica. Y los exámenes de imágenes se utilizan para poder llegar al diagnóstico en pacientes con clínica dudosa, pacientes en los niños o pacientes ancianos que son oligosintomáticos o pacientes que tienen localización de apéndices poco frecuentes, que no tengan un cuadro clínico de la cronología de Murphy, que es el dolor sordo en epigastrio, que se hace localizado en la fosa ilíaca derecha con el transcurso de las horas. Cuando no se encuentra esa historia clínica, asociado a los síntomas generales de náuseas, vómitos y se asocia posteriormente a febrículas. Si no se tiene ese cuadro clínico, en ese caso van a ver los exámenes de imágenes como vamos a ver más adelante. Pero el diagnóstico de apendicitis es clínico. Cuando el único signo constante en este cuadro es el dolor y cuando la clínica es dudosa, bueno, se puede utilizar además el tacto rectal a producir dolor en el fondo de saco. En el hemograma lo que se va a encontrar es una ligera leucocitosis con desviación izquierda. El examen de orina puede ser positivo, lo cual no descarta que se trate de una apendicitis aguda, porque puede ser por irritación de la vejiga o por irritación del uréter, que pueda haber un examen de orina, un sedimento patológico. Y la proteína C reactiva como reactante de fase aguda va a estar positiva. Si el diagnóstico clínico es dudoso, si no se puede llegar a un adecuado diagnóstico con el examen físico, con la anamnesis, entonces el primer examen, el primer imagen que se debe pedir es una ecografía. Y en la ecografía podemos obtener lo siguiente, que el apéndice sea inmóvil, que no se pueda comprimir por dolor, que tenga un diámetro externo en la fase longitudinal en mayor de 6 milímetros. Bueno, en algunos casos no siempre se puede ver, como en este caso el fecalito o apendicolito, y como vemos aquí que produce una sombra acústica posterior, un anillo ecogénico submucoso por edema, epiplon y mesenterio hiperecogénico también por producto de inflamación y líquido alrededor de la zona del apéndice. Esto nos va a otorgar una sensibilidad de 76% y un valor predictivo negativo de 56%. Si la ecografía, aún así, tenemos el cuadro dudoso, entonces se puede pedir en segunda instancia una tomografía. La tomografía nos va a otorgar una sensibilidad del 97% y un valor predictivo negativo de hasta 91%. Bueno, vemos en esta imagen a nivel pélvico un fecalito libre, en esta otra imagen igual y una zona inflamada a nivel del ciego. Aquí vemos
el psoas, que está edematoso, y acá vemos nuevamente un fecalito. Bueno, esto no es lo más común, lo que normalmente se observa es una zona aplastronada, inflamada en fosa ilíaca derecha. Y entre los diagnósticos diferenciales que debemos de tener en cuenta es pues la adenitis mesentérica, en cuyo caso lo primero que vamos a tener en la clínica es la fiebre. Puede estar asociada además a una orofaringe congestiva. En niños, la invaginación intestinal aguda, además puede, como diagnóstico diferencial, puede estar la infección del tracto urinario. Sin embargo, como dije, un sedimento patológico no descarta la apendicitis. Y en esos casos, ante la duda, se prefiere programar al paciente a una laparoscopía diagnóstica, y hecho el diagnóstico de apendicitis, se termina por la apendicectomía. Descartar en mujeres patología ginecológica, sobre todo en mujeres en edad fértil, una gastroenterocolitis, el cuadro de divertículo de Meckel, y la diverticulitis, pero en este caso es sobre todo al lado izquierdo, ¿no? También enfermedades crónicas como la TBC enteroperitoneal, la enfermedad inflamatoria como es la enfermedad de Crohn, múltiples úlceras a nivel intestinal. El tumor carcinoide, que como recordemos que el tumor carcinoide se localiza con mayor frecuencia, hasta 85% de los casos en el apéndice cecal. Estos casos generalmente cursan como cuadro clínico de apendicitis y el diagnóstico lo va a dar o la laparotomía o la anatomía patológica. Un cuadro de enfermedad granulomatosa como es la sarcoidosis por depósito también puede dar irritación del apéndice y confundir. Y veamos aquí, se puede usar este algoritmo cuando no se haya llegado al diagnóstico clínico. Si yo tengo el diagnóstico clínico, lo siguiente es pedir los exámenes de preoperatorios dependiendo de la institución en donde nos encontremos para programar el paciente a sala de operaciones. Pero si yo no tengo el diagnóstico clínico claro, o si solamente hay una sospecha o si el cuadro es dudoso, en ese caso yo pido una ecografía abdominopélvica. Si la ecografía me confirma la apendicitis, el paciente va a la apendicectomía. Pero si la ecografía no me confirma la apendicitis, el paciente se le pide una tomografía abdominopélvica. Que si la confirma, va al paciente a la apendicectomía. Dentro de las complicaciones posoperatorias de este cuadro es la peritonitis terciaria, la formación de un plastrón apendicular, que como dije es de manejo médico, el absceso apendicular, el manejo del absceso apendicular es drenaje, independientemente cómo se haga. De preferencia, los drenajes del absceso apendicular son percutáneos, pero en los lugares en donde no se pueda realizar un drenaje percutáneo, se puede realizar un drenaje quirúrgico. Entonces, si ustedes les preguntan, manejo del absceso apendicular, simplemente hay que responder drenaje, porque la forma del drenaje, ya sea percutáneo o a cielo abierto por una laparotomía, será dependiendo de dónde se encuentre. En principio se debe iniciar con un drenaje percutáneo, porque aquí ya no se va a encontrar el apéndice está completamente digerido. Entonces, hacer una apendicectomía en un absceso apendicular no es posible porque no se va a encontrar en la zona inflamada el apéndice que está completamente digerida. También puede, como complicación, se pueden presentar la obstrucción intestinal por la formación de bridas y adherencias, una infección séptica por trombo en la vena porta, llamada piliflebitis, infección de la herida operatoria, que es la complicación más frecuente, y crónicamente la eventración. Una vez más, las formas más complicadas, más frecuentes, el absceso apendicular, vemos acá acá no se puede reconocer apéndice cecal, simplemente una colección líquida que además tiene gas dentro de la colección. Entonces aquí simplemente drenaje. El plastrón apendicular, que es de manejo médico, y la peritonitis, que de inicio es localizada y que dependiendo de las defensas del paciente va a ir a una generalizada. Sobre los tumores del apéndice cecal. El tumor más frecuente del apéndice cecal es el tumor carcinoide. Este tumor carcinoide va a asentar sobre células del sistema neuroendocrino difuso que secretan normalmente sustancias endocrinas.
Como dije, en 85% de los casos, los carcinoides se localizan en el apéndice. Los carcinoides en general se localizan en dos tractos, en el tracto digestivo en primer lugar y en el tracto respiratorio en segundo lugar. En el tracto digestivo, lo más frecuente es que se ubique a nivel del apéndice cecal. Si no encuentro esa alternativa o si en segundo lugar de localización lo voy a encontrar en el ilio. A nivel del tracto respiratorio, los tumores carcinoides se van a ubicar alrededor de los bronquios, por unas células triangulares sobre la lámina basal. 3% dan metástasis, pocas veces dan metástasis, los de menos de un centímetro no dan metástasis. Cuando se presenta como un síndrome carcinoide, cuando hay metástasis hepática, y la clínica va a haber enrojecimiento, diarrea, asma, patología tricuspidia. Esto es sobre todo por la secreción de péptidos como son 5-hidroxiindole acético. El síndrome carcinoide, la clínica más frecuente va a ser el llamado flushing o enrojecimiento, que se va a presentar cuando este tumor de la carcinoide dé metástasis. Otros tumores del apéndice, menos frecuentes, son los tumores mucinosos, que cuando se rompe, cuando este tumor mucinoso se rompe del apéndice, va a generar lo que se llama el pseudomixoma peritoneal. Se va a diseminar en todo el peritoneo. Bueno, a ver, veamos esta pregunta de apendicitis aguda. Dice, ¿el dolor periumbilical o epigástrico en el inicio de una apendicitis aguda se debe a deshidratación moderada, irritación del peritoneo parietal, estímulo del sistema simpático, íleo secundario o estímulo del nervio vago? Bueno, habíamos hablado de una cronología que iba de un dolor visceral de inicio que posteriormente a las 4 a 6 horas se asociaba a un dolor somático. Este dolor visceral de inicio que va hacia el plexo solar se debe a irritación del sistema simpático. Y acá lo vemos, se va a irritar la serosa visceral, el apéndice va a irritar la serosa visceral y va a ir al plexo solar por inflamación a nivel del sistema simpático. En segundo lugar, después de que se ha producido esta primera irritación, este primer estímulo, se va a irritar la serosa parietal y en segundo lugar va a dar la eferencia somática, que va a dar el cuadro clínico de dolor exquisito en fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney. Este es el dolor por la aferencia somática que va a las astas posteriores de la médula espinal. La siguiente dice, mujer de 15 años con dolor en fosa ilíaca derecha de 18 horas de evolución y fiebre desde hace 24 horas. La fecha de última regla hace 10 días, al examen físico se encuentra orofaringe congestiva y con exudado, abdomen blando, doloroso en fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico probable? A, adenitis mesentérica; B, divertículo de Meckel; C, síndrome intermenstrual; D, enfermedad inflamatoria pélvica; E, diverticulitis. En principio, todo lo que sea proceso inflamatorio dentro del abdomen se va a iniciar primero por dolor, antes de la fiebre. Aquí hablan de que la paciente de 15 años, de 18 horas de evolución, tiene fiebre desde hace 24 horas, probablemente ha iniciado con la fiebre. Entonces ya ahí nomás estamos descartando el divertículo de Meckel, que debe iniciarse por dolor, y la diverticulitis, así como la enfermedad inflamatoria pélvica. El síndrome intermenstrual se produce generalmente a los 14 días de la fecha de última regla. Ahí ya están descartando el síndrome intermenstrual. Y además, en el examen físico nos dicen que se asocia a una orofaringe congestiva. Les había dicho que en los cuadros que hay fiebre, orofaringe congestiva y posterior el dolor, el cuadro clínico más frecuente en ese caso es la adenitis mesentérica.
Hay que dudar de apendicitis cuando lo primero que se presente sea la fiebre. Y generalmente no llegan a fiebres altas si no son febrículas de 37 o 37.5 grados. La siguiente dice, el punto doloroso sensible en la apendicitis aguda se conoce como signo de Murphy, McGurney, Bloomberg, Robson, Gannon de Rusli. ¿Cuál es? Lo dije. El de McBurney, ¿no? Es el punto que une el tercio externo con los dos tercios internos de la línea de la espina ilíaca antero superior con el ombligo. Varón de 40 años, posoperado de apendicitis aguda complicada hace un año. Presenta náuseas, vómitos biliosos y estreñimiento, acompañado de distensión abdominal moderada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bridas y adherencias, ok. En obstrucción intestinal es lo más frecuente independientemente del lugar en donde se encuentre. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes le ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda? Radiografía simple de abdomen, ecografía con compresión gradual, Doppler, radiografía de colon, gammagrafía. ¿Habíamos hablado de cuál? La ecografía. La ecografía abdominal, bueno, acá hablan de una ecografía con compresión gradual, es que cuando la ecografía se hace con una compresión gradual se puede encontrar el signo de McBurney positivo, signo de McBurney ecográfico. Es el mejor examen si se tiene duda en el diagnóstico de apendicitis aguda. Dice, paciente de 20 años con diagnóstico clínico de plastrón apendicular absedado, con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Cuál es la conducta a seguir? Antibiótico terapia, drenaje percutáneo, cirugía de emergencia, hidratación y analgesia u observación. Habíamos hablado en las complicaciones de la apendicitis aguda, teníamos el absceso, la fístula, el plastrón apendicular, la peritonitis localizada o la peritonitis generalizada. De todos ellos, la única que requiere manejo médico es el plastrón apendicular. Por lo tanto, en este caso de un plastrón apendicular, el tratamiento será antibiótico terapia. Dice, ¿cuál es el signo que al presionar el cuadrante izquierdo del abdomen produce dolor en el derecho? Del SOAF, McBurney, Bloomberg, Lambs o Robson. ¿Cuál es? Robson, ok. La causa más frecuente de apendicitis aguda es obstrucción por fecalitos, hiperplasia de los folículos linfoides, estenosis de la luz apendicular, cuerpo extraño o parásitos. Había dicho lo más frecuente es la presencia del coprolito o fecalito en la luz apendicular. En niños lo más frecuente, ya dije, es la hiperplasia de los folículos linfoides, que a veces puede venir como hiperplasia de la amígdala de Rux. El signo del SOAF positivo se relaciona con, justamente estamos hablando del cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Paciente en decúbito lateral izquierdo, se produce dolor a la extensión del muslo derecho. Apendicitis aguda se inicia por enfermedad celíaca, fagocitosis bacteriana del ciego, hipertrofia de las amígdalas de Rux, mala absorción intestinal, hipotrofia de las placas de Peyer. ¿Cuál es? La hipertrofia de las amígdalas de Rux. Si en este caso, si en esta pregunta hubiera como alternativa la presencia del coprolito dentro de la luz, eso habría que marcar, pero no hay en las alternativas. La siguiente es la hipertrofia de las amígdalas de Rux o folículos linfoideos. Dice, ¿cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? Obstrucción intestinal, flemón periapendicular con plastrón, tromboflebitis portal, peritonitis generalizada por perforación libre, sepsis abdominal. Bueno, el cuadro más mórbido, de mayor mortalidad en las complicaciones de la apendicitis aguda lo da pues la peritonitis generalizada con perforación libre. En un paciente con apendicitis perforada y peritonitis difusa,
El tratamiento recomendado es apendicectomía más invaginación del muñón, lavado peritoneal, drenaje y antibiótico terapia y observación, drenaje y antibiótico terapia, lavado peritoneal y drenaje. Bueno, en esta complicación de la peritonitis difusa, después de la apendicectomía, hay que realizar un lavado, drenaje y además asociar a antibiótico terapia. Dicen, no es signo contributorio para diagnosticar apendicitis aguda. SOAPS, Robson, Murphy, McBurney, Bloomberg. ¿Cuál es? Murphy, claro. El signo de Murphy es de la colecistitis aguda. La cronología apendicular de Murphy es el cuadro clínico de apendicitis, pero es cronología apendicular. El signo de Murphy es de colecistitis aguda. Veamos ahora acerca de las hernias. Vamos a empezar con las hernias inguinales. Recordemos anatómicamente cómo está formado el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch se forma por el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Está formando el triángulo de Hasselbalch. El piso de este triángulo está formado por la fascia transversalis. La debilidad de la pared de este piso, de esta fascia transversalis, es lo que va a generar la formación de la hernia inguinal directa. Una vez más, borde externo del recto anterior, ligamento inguinal y tendón conjunto. Pero los vasos epigástricos inferiores van a formar aquí un pequeño triangulito. Este es el triángulo de Hasselbalch, por donde protruye la hernia inguinal directa. Por fuera de los vasos epigástricos inferiores va a protruir la hernia inguinal indirecta. Por debajo del ligamento inguinal vamos a encontrar el van femoral, y que van a salir por encima del pubis. Por los vasos femorales y debajo del ligamento inguinal va a protruir la hernia crural, o también llamada hernia femoral por la vecindad a los vasos femorales. Esto corresponde a la región crural. Ligamento o tendón que se va a insertar a nivel de la sínfisis del pubis es tendón de Cooper, que se utiliza para la cura quirúrgica de las hernias inguinales en la técnica de McVeigh. Una vez más, vemos acá, borde externo del recto anterior del abdomen, ligamento inguinal y vasos epigástricos inferiores. Estamos viendo una debilidad de la pared por donde protruye la hernia inguinal directa. Por fuera de los vasos epigástricos inferiores va a protruir la hernia inguinal indirecta. Por debajo del ligamento inguinal e internamente al van femoral va a protruir la hernia crural, también llamada hernia femoral. ¿Y cuáles son los principios a tratar en el tratamiento quirúrgico de las hernias en general? Primero, hay que restituir el contenido del saco a la cavidad abdominal. Hay que ligar y seccionar en la base del saco y resecar el saco herniario. Y tercero, hay que reparar el defecto de la pared. Y bajo estos principios, para el tratamiento de la hernia inguinal indirecta, como dije, resecar el saco herniario. Segundo, la reconstrucción del anillo inguinal interno y un refuerzo de la pared posterior. Para la hernia inguinal directa, aquella que sale por el triángulo de Hasselbalch, hay que invaginar el saco
y reparar la pared posterior que está formada por la fascia transversalis. En la hernia crural, para el tratamiento de la hernia crural, hay que inguinalizar el saco, es decir, seccionar el ligamento inguinal, cerrar el agujero crural y reforzar la pared posterior. Y entre las técnicas más conocidas, más utilizadas entre el tratamiento, tenemos la técnica de Bassini, que lo que hace es, después de que se ha resecado el saco, después que se ha cerrado el orificio herniario, hay que hacer un tratamiento de la pared. Y para este tratamiento lo que se hace es suturar el ligamento inguinal junto al tendón conjunto. Es unir el ligamento inguinal al tendón conjunto. En la técnica de McVeigh, en vez de utilizar el ligamento inguinal, se utiliza el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper se le une al tendón conjunto. En Chuldice se hace lo mismo que en la técnica de Bassini, solo que además de eso se imbrica la fascia transversalis haciendo como una segunda capa. En la técnica de Liechtenstein, es la técnica de libre tensión o free tension, que es la técnica actualmente más utilizada y la que está demostrada da menores recidivas. Lo que se hace es utilizar los elementos de Bassini y entre estos elementos, ligamento inguinal y tendón conjunto, se coloca una malla de polipropileno. Esto es para evitar la tensión. Normalmente en la técnica de Bassini, el unir el ligamento inguinal hacia abajo con el tendón conjunto hacia arriba se hace con tensión. Y esto puede tener mayores recidivas que el colocar una malla entre ambas. En la técnica de Stopa, es una técnica preperitoneal, se coloca una malla en el espacio preperitoneal. Esto generalmente se hace por vía laparoscópica. Dice, referente a las hernias inguinales, señale lo correcto. La persistencia del conducto peritoneo vaginal es la causa de las directas. Las indirectas protruyen por dentro de los vasos epigástricos. Las directas protruyen por fuera del triángulo de Hasselbach. Las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos. Son más frecuentes en mujeres. Ok, la D, las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos. Y dentro de las hernias inguinales, la hernia inguinal indirecta se puede producir por dos mecanismos. En los niños, se produce de manera congénita por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Hay un conducto que no se ha terminado de cerrar. Y por allí es que se producen las hernias inguinales indirectas en la edad pediátrica. Pero las hernias inguinales indirectas también pueden ser adquiridas por esfuerzos, por aumento de la presión sobre la pared abdominal. Entonces, las indirectas pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando son congénitas, son por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Cuando son adquiridas es por aumento de la fuerza de la pared abdominal. Esto en general, las indirectas, se produce ya sea en la edad pediátrica o en el adulto joven. Mientras que las directas, todas son adquiridas y se van a presentar en las edades más extremas de la vida, mayores de 50 años. Estas son por una debilidad de la pared debido a un esfuerzo realizado. Todas son adquiridas. ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? Hernia femoral, la hernia inguinal directa, la hernia de Spiegel, la hernia intersticial, la hernia inguinal indirecta. Bueno, la hernia que viene con el conducto inguinal y sigue el camino del cordón espermático es la hernia inguinal indirecta. En la actualidad, ¿cuál es la técnica quirúrgica más recomendada para reparar hernias inguinales directas? Halsted, Bassini, Liechtenstein, McVeigh, Potensky. Ya sean directas o indirectas, la técnica que da menos recidiva es la técnica de Liechtenstein.
con la colocación de una malla. Paciente de 45 años de edad acude a emergencia porque en las últimas 14 horas presenta dolor abdominal intenso y vómitos frecuentes. Al examen físico, tumoración umbilical. En la radiografía simple de abdomen se observa dilatación de asas intestinales con niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tumor de intestino delgado, invaginación intestinal, neoplasia de colon transverso, hernia encarcerada, invaginación ileocecal. Primero tenemos la edad del paciente, 45 años. Segundo, que es un cuadro agudo de emergencia que se produce en las últimas 14 horas, dolor intenso, vómitos frecuentes y tumoración umbilical. Es un cuadro de obstrucción intestinal con una tumoración a nivel umbilical en un paciente adulto, que en la radiografía, bueno, se va a corroborar que hay una obstrucción intestinal porque hay niveles hidroaéreos. Por frecuencia, lo más frecuente en este caso es una hernia. Esta tumoración es una hernia umbilical, en este caso complicada, encarcerada. El tumor de intestino es una entidad rara, la invaginación intestinal se da en la edad pediátrica, la neoplasia de colon por encima de los 60 años, así como la invaginación ileocecal son patologías, las intussuscepciones e invaginaciones son patologías de la edad pediátrica. O en la edad adulta, cuando hay la presencia de pólipos, y la presencia de pólipos es más frecuente por encima de los 50 años. Paciente varón de 45 años que refiere presenta tumoración en región inguinal izquierda que llega al escroto. Aumenta la actividad física. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? ¿Cuál es? Hidrocele, hernia inguinal, tumor testicular, testículo ectópico, testículo retráctil. Una hernia, tiene una tumoración en región inguinal izquierda que llega al escroto, o sea, una hernia inguinal indirecta, que obedece a fenómeno herniario, porque dice aumenta la actividad física. No hay, la única tumoración que aumenta la actividad física es pues una hernia inguinal. En este caso debe ser una hernia inguinal indirecta. Paciente varón de 60 años con diagnóstico de hernia inguinal directa. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? Anillo inguinal profundo, tendón conjunto, músculo cremaster, músculo oblicuo mayor, fascia transversalis. Habíamos dicho el piso del triángulo de Hasselbach por donde protruye la hernia inguinal directa es la fascia transversalis. ¿Cuál es el contenido del saco en la hernia de Littré? Ciego, apéndice, vejiga, divertículo de Meckel, sigmoides. Bueno, en la hernia de Littré, el contenido de la hernia es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Se presenta en la población en general, en alrededor de 2% de la población en general. Y este divertículo se va a encontrar entre los 40 y 100 centímetros contando de la válvula ileocecal hacia atrás en el ilio. Su tamaño aproximado es de 5 a 7 centímetros y dentro de sus complicaciones después la diverticulitis, que puede dar un cuadro muy similar al de la apendicitis. En este caso la hernia que tiene como contenido el divertículo de Meckel es la hernia de Littré. Y otra hernia que también es importante recordar es la hernia de Richter. En la hernia de Richter, la característica es que el contenido de la hernia va a ser el intestino delgado en su borde antimesentérico. También es llamado como hernia de pellizcamiento. Solamente va a coger el borde no mesentérico del intestino delgado. Hernia de Richter. Dice... Se define como hernia inguinal directa cuando ésta protruye por dentro de los vasos epigástricos, el canal inguinal, el triángulo de Hasselbach, una herida incisional o el piso pélvico.
En realidad, la hernia inguinal directa, como habíamos dicho, protruye por la fascia transversalis, que es por el triángulo de Hasselbach. Sin embargo, alguien en esta pregunta podría también decir por qué no es la alternativa A, ¿no? La hernia inguinal directa protruye por dentro de los vasos epigástricos. En esta pregunta que la dieron en el 2005, dieron como alternativa la C. Se ha discutido bastante sobre este tema, porque en realidad pues el defecto herniario también se puede decir que en relación a los vasos epigástricos están por dentro, ¿no? Pero acá hablan de la protruye por, o sea, están hablando de la estructura prácticamente, cuál es la estructura lesionada o alterada, ¿no? Protruye, bueno, eso fue lo que dijeron cuando hubo el reclamo. Protruye por, o sea, se refieren a la estructura que está alterada. En este caso, la estructura que está alterada es el triángulo de Hasselbach o podría ser la fascia transversalis. Bueno, ya habíamos visto el contenido de la hernia del I3. ¿Cuál? Meckel. Divertículo de Meckel. El remanente ónfalo-mesentérico. ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar la hernia inguinal directa de la indirecta? La arteria epigástrica inferior, los vasos epigástricos inferiores. En un paciente adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia es, había dicho, la de free tension, la de sin tensión, la de Liechtenstein. La hernia más común en mujeres adultas es umbilical, inguinal directa, femoral, obturatriz, inguinal indirecta. Bueno, las hernias inguinales son más frecuentes en varones. Cuando se presentan en mujeres, la más frecuente es la hernia crural, también llamada hernia femoral. Si preguntaran en mujeres de la tercera edad, en mujeres de la tercera edad, lo más frecuente es la hernia obturatriz. Una hernia inguinal directa es aquella que emerge por triángulo de Calot, anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial, anillo crural, triángulo de Hasselbach. ¿Cuál es? El triángulo de Hasselbach, la hernia inguinal directa.